Podemos ir con la mente a donde queramos. Podemos hacer con la mente lo que queramos. Podemos preguntarnos qué está pensando la mente. ¿Dónde está la mente? ¿En qué estado se encuentra mi mente? ¿Qué está pensando la mente? ¿Dónde se encuentra mi mente? ¿En qué estado se encuentra mi mente? Y puedes acompañarlo de respiración. Respira. Y respóndete las preguntas. ¿Qué estaba pensando mi mente? ¿Dónde se encuentra? ¿En qué estado se encuentra mi mente? Y te darás cuenta cómo está tu cuerpo también. Así como esté tu mente, así estará tu cuerpo. Si tu cuerpo está tenso o adolorido, es porque tu mente está tensa y adolorida. Si tu cuerpo está inquieto, es porque tu mente está inquieta. ¿Cómo estoy? ¿Cómo quiero estar? Así como esté tu mente, está tu cuerpo. Lo que estás percibiendo es el producto de lo que estás pensando. Si por alguna razón estás asustado, es porque tu mente está asustada. No te asusta el mundo que ves. Te asustan las ideas que proyectas sobre el mundo. Vas a pensar en esa idea por un momento. No estás asustado por el mundo que ves. Estás asustado por lo que proyectas. Entiendo que mis pensamientos le dan forma al mundo que veo. Y decido pensar con la mente que piensa, porque cuando creo estar pensando desde el miedo, realmente no lo estoy haciendo.
Realmente no estoy pensando. Deseo pensar con la mente que me aquieta. Deseo entender que son mis proyecciones las que me atemorizan. Y para eso necesito reconocer mis proyecciones. Así que las reconozco y lo digo. Estoy asustado por lo que proyecto sobre el mundo. Estoy temeroso por mis ideas sobre el mundo. Espíritu Santo, te entrego estas ideas que he pensado. Entrego estas ideas que han llegado a mi mente por estar pensando desde el miedo. Estas ideas se han producido en mí y en mis hermanos. Y las estamos proyectando como creencias compartidas. Te entregamos todas las ideas de miedo que surjan entre nosotros, en nosotros. Ideas de abandono, ideas de pérdida, de especialismo, de no reconocimiento. De enfermedad, de muerte. De no pertenencia. De no aceptación. Ideas de menosprecio. Ideas de sacrificio. De injusticia. Todas las ideas que tú sabes que están aquí entre nosotros, que pueden estar aquí interfiriendo en la manera en cómo tú nos dices que podemos pensar. Podemos pensar desde el amor, pero por alguna razón elegimos el miedo. Y hoy tomamos la decisión de cambiar, de intercambiar, de hacer un trueque por ideas de paz. Estas ideas de paz llegan a mí en la medida en que me permito abandonar las ideas de miedo. Por eso hoy las reconocemos. Las observamos.
Hay una parte mía que no teme. Hay una parte mía que también es tuya, que no es temerosa. Hay una parte nuestra que nos recuerda la verdad. Hay una voz que nos habla con exactitud. Hay una voz que nos conduce y nos lleva. Esa es tu propia voz. Esa es la voz que debes aceptar. Esa es la voz que te libera, que te conduce, que te da paz. Esa es la voz que debes aceptar. Es la voz en la que debes permanecer. Las ideas de miedo están allí para recordarte un mundo que no existe. ¿Qué desenlace quieres darle a tus historias hoy? ¿Cuál es el final que quieres para ellas? Depende de ti. Depende del maestro que elijas. Tienes la potestad de elegir. Tienes la posibilidad de escoger. ¿Con qué te quedas hoy? ¿En qué estado deseas permanecer? ¿Quieres entregarme todos tus miedos? Yo sé cómo resolverlos. Yo sé cómo hacerlo. Yo sé cómo darle un desenlace feliz a todas tus historias de miedo. ¿Quieres depositar un poco de confianza en la voz que has acallado? ¿Quieres darle espacio a la voz que habla por Dios para que te diga exactamente cómo proceder? Ninguna clase de miedo está justificada. Ninguna. Ninguna clase de miedo está justificada. El miedo es un intruso en tu vida. No le des más cabida. Yo puedo ayudarte, puedo guiarte, conducirte, mostrarte el camino de luz, el camino de paz. ¿Qué deseas hoy? Aquí estoy, dispuesto para ti. Tan solo tienes que entregarme tus miedos. El miedo de la clase que sea no está justificado. Pero tu personaje desea justificarlo. Desea mostrar que es mejor elegir el sacrificio. Desea mostrar. Desea mostrar. Que el camino difícil es el mejor para ti. Que estar triste es tu naturaleza. Que estar preocupado es tu condición. Estás equivocado. Tu naturaleza
es la paz. Tu estado natural de ser es la alegría. No lo dudes más. Ninguna clase de miedo está justificada. Por eso estás aquí, atendiendo el llamado que la voz que habla por Dios te hace. Entendiendo que puedes hacer una pausa en tu vida, en tu cotidianidad, cada vez que así lo elijas para poder continuar. No te quedes paralizado frente al miedo. Perdónalo. Intercambia las ideas de miedo por amor. No te quedes allí. No te quedes preguntándote por qué es. Más bien usa el para qué. ¿Quieres ver de otra manera? ¿Quieres ver de otra manera? Solo basta con que te lo permitas. Recibe el milagro de la curación y que todas tus creencias de miedo sean sanadas aquí y ahora. Recibe la sanación de la mente. Recibe los efectos del perdón en tu vida. Acepta los resultados que el perdón te ofrece. Acepta la sanación de tu mente. Respira. Recibe. Disponte a recibir lo que el Espíritu te ofrece. Disponte a aceptar el amor que proviene de ti. Acéptalo. Emprende el camino que te conduce hacia la paz. Libera el camino de obstáculos que te impiden ver con la visión del amor. Acata la voz que te recuerda la verdad. Camina fluidamente entre las aparentes ilusiones del mundo. Fluye. Adáptate, reconócete en medio del sueño, avanza sin prisa, pero sin pausa, haz lo que la voz te diga que hagas,
conduce a tus hermanos hacia la luz de la manera en que se te indique. Fluye como fluye el agua entre las piedras del río, donde el obstáculo no es obstáculo, sencillamente otra manera de recorrer, de hacer camino, de pasar. Fluye, atraviesa, pasa, reconócete, siéntete, disfruta tu presencia. Extiende paz. Que la luz fluye sin obstáculo alguno. La luz tan solo se refleja en todo lo que toca. Y tú eres esa luz. Tú eres la paz. Eres la paz que has decidido aceptar aquí y ahora. Eres la paz que te ofrece el perdón. Eres la paz que llega cuando decides borrar todos los obstáculos de tu mente. Eres la paz que se extiende infinitamente cuando decides aceptarla desde tu centro, desde ti. Ábrete camino entre los obstáculos de las ilusiones, en lo que podrías llamar obstáculos, porque realmente no lo son. Reconoce que todo es un sueño y que este sueño ya acabó. Tú estás aquí para ser útil. No te niegues el perdón. No te niegues la posibilidad de caminar en paz. ¿Quién te dijo que el dolor es parte de ti? Acepta tu verdad. Fluye. Transmuta. Transforma. Toda situación de miedo. En amor, eres tú quien lo hace a través de mí, de la voz que habla por Dios, la voz que nunca te abandona. Decídete a escuchar, date el permiso de reconocer. Reconócete en medio de la multitud. Reconoce a tu hermano en medio de los afanes. La pausa está en tu mente. La quietud está en ti. Aquieta tu mente. En el bullicioso mundo, fluye acompasándolo con armonía. Entrega esto a todos los que te rodean. No dejes pasar la vida en el miedo. Depende de ti y solo de ti. El que fluyas, el que cambies, el que intercambies, depende de ti y solo de ti. Haz esa pausa que se te pide. No lo dejes pasar más. Acomódate. Deja que las ideas amorosas lleguen a ti y compártelas. No te afanes. No tengas prisa. No te preocupes. No hay nada que no se pueda resolver. De hecho, todo está resuelto. Lo único que te aterra, que te afana,
Es tu idea de haberte separado, pero nunca ocurrió, jamás ocurrió. Estás en mí, como yo en ti. Estamos unidos eternamente en el amor, en el sosiego, en la luz, en la paz. Nunca te fuiste, nunca te alejaste. Basta del sueño de horror. Y si aún estás soñando, sueña feliz. Escucha mi voz en el sueño. Escucha la voz que te recuerda que no estás ahí. Escucha la voz que te dice que ya despertaste, que no tienes nada que hacer. No tienes nada que hacer en el sueño. Tu única función es reconocer las ilusiones. Tú ya lo sabes. Tú ya lo sabes. Estás soñando. Jamás te separaste. Todos tus miedos ya pasaron. Ya ocurrieron. Nunca hubo tal. Nunca hubo tal. No te creas el sueño de la ilusión. No hace parte de ti. Limpia las ideas de miedo que están en la mente. Sana las ideas de sacrificio que aún se encuentran en ti. No te culpes más. No te culpes. Eres inocente. Solo estás soñando. No ocurrió tal. Estás siendo cuidado mientras duermes. Solo recuérdalo. Estás siendo cuidado, protegido. Ya despertaste, pero no lo recuerdas. Ya estás aquí y ahora, en la temporalidad. Recuérdalo. No hay nada que te pueda hacer daño, ni a ti, ni a tus hermanos. No hay nadie que pueda atacarte. Recuérdalo. Has inventado un sueño para olvidarte de tu esencia. Pero la esencia perdura y se mantiene por más que creas en el sueño. La esencia divina fluye en ti. Desde ti y hacia el universo. La esencia divina todo lo sostiene y todo lo sustenta. Y ahí estás tú. No te creas más tus pesadillas de horror. Ya basta. Todo lo que te atemoriza es un sueño y nada más. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Reconócelo y acéptalo. La paz de Dios se encuentra aquí y ahora. Acéptala y recíbela.
disfrútala y compártela. Ábrete el camino entre la muchedumbre y deja que los demás sigan tu luz. A eso viniste, a darle luz al mundo, hasta que todas las mentes sean conscientes del despertar. Sin propósito, sin meta, solo permitiéndose fluir en la esencia divina. No tienes nada que hacer, tan solo perdonar. Observa siempre la luz que se abre paso entre las tinieblas. Observa cómo traspasa las nubes de tus temores. Observa cómo la luz siempre ha estado allí. Y ahora vas a entregar tu paz en tu casa. Cubre de luz, de tu propia luz, tu casa, tu familia. Cubre a cada uno de los integrantes de tu casa con tu luz. Tus animales, tus plantas, si las tienes, si los tienes. Cubre de luz las cosas que están en tu hogar. Tus hijos, tu pareja, tus padres, tus hermanos. Cubre de luz tu hogar. Vas a sobrepasar las barreras de lo físico y desde lo alto vas a darle luz a tu hogar. Vas a darte luz a ti. Vas a aceptar tu propia luz y vas a aceptar que tu luz se refleja en todas partes. Así que ve a la casa de tu familia, de tus padres, donde sea que se encuentre, y ofréceles tu luz. Vamos a llenar de luz nuestros hogares y los hogares de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros vecinos. Vamos a llenar de luz las casas, los hogares de nuestros vecinos. El conjunto, el barrio donde vivas, el vecindario donde vivas. El distrito, el departamento, como se llame,
Vamos de tu casa hacia afuera. Vamos a llenar nuestra ciudad de luz. Reconozco que soy la luz. Entiendo que la luz tiene el poder de reflejarse donde quiera que se encuentre. Así que vamos a llenar de luz nuestras ciudades donde vivamos. Te entrego mi luz y repite el nombre de tu ciudad. Vamos a llenar de luz nuestro país. Vamos a entregarle nuestra luz a nuestro país. Y vas a decir el nombre de tu país. Y lo vas a llenar de luz. Porque la luz fluye. La luz se refleja. Y la luz llega a todos los rincones. Así que vamos a llenar de luz nuestros países. Te entrego mi luz. Te entrego mi luz. Colombia, Argentina, México, España, Uruguay, Venezuela, Puerto Rico, todos los lugares donde nos encontremos. Extendemos nuestra luz a todos los lugares donde nos encontremos y nos vamos a sobreponer América y vamos a darle luz a América del sur, del centro y del norte. América. Estados Unidos, Canadá. Los polos. Vamos a extenderle luz al mundo entero. A todos los continentes. África, Europa, Oceanía, Asia, América. Y vamos a vernos como un mundo sin fronteras, porque la luz, a la luz no le interesan las fronteras. Vamos a ver en la luz nuestro mundo. Vamos a ver nuestro sistema solar en la luz. Estamos navegando en la luz porque somos la luz. No hay imposibles para la luz. Estamos extendiendo nuestra luz al universo entero.
Extiende tu luz al universo entero. Sé consciente del poder de tu luz. Sé consciente del poder que puedes otorgarte a ti mismo a través del perdón y de todo lo que puedes hacer por tus hermanos. Extiende tu luz infinitamente al universo en expansión. Todos los multiversos, a todos los confines de las galaxias, extiende tu luz, cubre de luz las cosas, la gente, la vida que se encuentra allí de la forma. La vida más allá de los bordes. Extiéndete y viaja a donde quieras, por donde quieras. No te limites, extiéndete. Tienes el poder de hacerlo y experiméntate en la luz que emana de ti. Disfruta tu permanencia en la luz. Y quédate aquí. Continúa, permanece extendiendo la luz. Todos tus miedos se han ido. Te encuentras en paz, en regocijo contigo mismo. Solo reina la paz aquí y ahora. La luz es libre. Tú eres libre. Eres libre. Eres libre. Acepta tu libertad y disfrútala. Que abras los ojos. Reconoce toda tu capacidad de ofrecerle paz a